te cobra factura, ¿sí? Sí, el cuerpo te cobra factura. No creas que ya no nos cocemos al primer hervor. No, ya, les decía. Ya chocheamos, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Es parte de la. Y aquí estamos, al final del día, aquí estamos chambeando por ustedes. En la mañana anduvimos recorriendo las colonias de Piedras Negras y ahorita aquí estamos, ya puestos para darle la información de lo que pasa, de lo que usted genera a través del centro de mensajes. Dice por acá, nos mandan un mensajito. Dice, hola, buenos días, quisiera que nos ayudara a compartir en el programa la fotografía de mi papá. A ver si nos podemos comunicar. Ahorita vamos a checar este WhatsApp. Le voy a poner like ahí. Fernando Zambrano. Fer, como lo conocemos la raza, ¿eh? Para que le comente ahí el productor, Fer. Para ver si nos podemos comunicar con esta persona, ¿verdad? Si nos podemos comunicar con Araceli, con Chelly, y poder platicar con ella al aire en lo que compartimos la imagen. Claro, este es programa de ustedes, familia. Usted me está comentando aquí y yo con mucho gusto, inmediatamente aquí, acabo que tenemos un personal efectivo, licenciada Aurora Bruno, Fer Zambrano, Daniel López Macías. ¿Quién más está ahí, Lalo? Ahí arriba. ¿Eh? Gonzalo, ¿no está Gonzalo ahí? Chalo. Ah, está Víctor ahí. No, hombre, no me digas eso. Víctor el Rastas está ahí en audios ahora con nosotros. Bueno, saludos a Víctor también. El paralelo, como lo conocemos allá en la banda, ¿eh? Paralelo. No sé por qué, pero paralelo le conoce. Ah, bueno, si quieres investigar por qué, míralo, pues adelante, ¿no? Dice, buenas tardes, saludos para Juanito, que está ya listo con sus noticias. ¿Y quién es Juanito? Para Juanito, ¿quién es Juanito, oiga? Chavita, buenas tardes. Se quedaron esperando. Ah, en Nueva York. Se quedaron esperando. Dice por acá en Nava. Es Ojo Caliente número. Ok. La tengo pendiente y con mucho gusto. Se me hace que hoy me ando aventando para aquel rumbo. Ok. Por cierto, hoy me tocó ir a almorzar, ¿no? No, licenciada. Me tocó ir a almorzar ahí con la alcaldesa de Nava, electa. Sí. Allá por la calle San Luis, cruce con Zaragoza. ¿Ya tú ubicaste en dónde? Sí, allá por donde está la empresa de telefonía. No me digas, no, que me digas que no sabes, licenciada. Te falta barrio. Saludos a mi compadre, por cierto, Juan Antonio González. Saludotes al buen Tony. Gracias porque hoy nos tocó echarnos un taco. Mire, ese me cayó acá. ¿Mande? No, hombre, no me digas eso. Ah, ok. Dice por acá, Juanito Esco. ¡Ay, Juanito, Juanito, Juanito! Oye, me mandan foto de Juanito. Gracias, Juanito, por. Un Juanito, Juanito está chiquito, pero si nos ve Juanito. Le mando un fuerte abrazo a Juanito que nos está viendo a esta hora de la tarde. Dice otros mensajitos por acá. Robo de agua en domicilio, mucha agua derramada. Encima no viene a hacer nada. Calle Carrasca, 2110, Valle de las Flores, entre Conisa y Cardo Alpino. Ahorita le voy a tener un tema de una fuga de agua que fuimos a atender hoy por la mañana en Calle Palmito. Pero el problema no queda ahí. El problema no se queda ahí con el tema de la fuga de agua en un domicilio de la calle Palmito. No, fuimos un poquito más allá. A ver, Simas, ¿qué pasa con este domicilio? A ver qué historia le tendremos de este tema, de esta fuga de agua. Y más comentarios, más entrevistas, quejas, denuncias y de todo un poco, ¿eh? De todo un poquito que le vamos a tener el día de hoy. Así es, dice otro mensaje, ¿eh? Chavita, no tenemos agua en la colonia Lomas de la Villa. No sabe a qué horas llega el agua, pero no avisaron. Tenemos el comunicado de Cimas. Tenemos el comunicado de Cimas que más adelante se lo voy a compartir. ¿Sí? Permítame tantito. Más adelante, es más de una vez que se le mando a Fer. Ah, que se lo tiene licenciada. Mándeme.
Ok, vamos con vía telefónica con Araceli, de allá desde Allende, Coahuila, a quien saludo con mucho gusto. Chely, ¿cómo estás? Bien, viendo tu programa, como le digo, solicitamos tu... Oye, Chely, permíteme tantito, ¿de qué parte de Allende eres? Soy de Allende, Coahuila. ¿De qué parte? Vivo en aquí ¿En el centro? Sí, por el campanario. Ah. Yo le entré por la gasolinera. Ah, ok, perfecto. Oye, Chely, nos mandas una imagen de tu papi. Platícanos, ¿qué pasa con él? Pues desde el día domingo 20 de junio salió en la mañana de casa de mi abuela, él se encontraba viviendo ahí. Uh-huh. Y pues solo dijo, salió, ¿verdad? Solo dijo que volvía más tarde, a lo cual pues no volvió. Y traía su celular, pero el celular está apagado. Y pues no hemos podido localizarlo, ya lo buscamos con las amistades que conocíamos, lo contaba, pero pues no, hasta ahorita no hemos podido encontrarlo. Ya dieron parte con este boletín que nos compartes, Chely, ¿ya dieron parte ustedes a la Comisión Estatal de Búsqueda? Sí, ya. Ya incluso también nos están apoyando por parte de la Asociación Alas de Esperanza. Uh-huh. Para localizarlo lo más pronto posible. O sea que estamos hablando que ya tenemos exactamente 9 días que no saben nada de tu papá. No, ya es una semana, más de una semana y pues no sabemos nada de él. Uh-huh. Pues hay comentarios, ¿verdad? Que nos dicen que lo han llegado a ver y así, pero pues no sabemos a ciencia cierta si sea él o... Pues no. ¿Tu papá está enfermo? ¿O qué pudo haber pasado con él? Él, así como se ve en la foto, ahorita está mucho más delgado. Ajá. El estómago él lo tiene ya muy muy inflamado. Sí. Presenta una hernia. Okay. Ya caminaba muy muy lento, o sea, él andaba andando, pero ya caminaba despacio. ¿Usted está enfermo? Sí. Ajá. Y pues no sabemos nada de él y... ¿Ya no trabajaba tu papá? No, ya tenía aproximadamente 2 años, más o menos. Ya no estaba trabajando, trabajó mucho tiempo en Encimas, casi 20 años en Encimas, aquí en Allende, Coahuila. Uh-huh. Pues mucha gente lo conoce. Y pues sí, si alguien lo llegó a ver o lo ha visto, pues que nos avisen. Que le hagan saber, ¿verdad?, que lo andamos buscando. Okay. Toda su familia, todos. Todos están desesperados, Chely. Sí, ya es mucho tiempo, ya. Y como digo, ya hemos buscado, en los lugares, hemos buscado en hospitales, en comandancia, ministerio, fuimos al C4, pero no nos dan información de él, o sea, porque nadie lo ha visto. No está. Ok. Chely, preguntarte, José Ramón Rodríguez Trujillo, ¿tu papá? Sí. ¿Cómo lo conocen a él? Pues le dice encima. ¿Cómo? Le dice encima por eso de que trabajó mucho tiempo, él le entregaba los recibos. ¿Le dice encima? Ajá, sí. Por mucho tiempo entregó los recibos aquí en Allende, Coahuila. Uh-huh. Los recibos de agua. Okay. O sea, andaba por toda Allende, pues, digo, pues te conoce Allende, él de pies a cabeza. Y yo, ¿cómo se pudo perder? O sea, sí, memoria Allende. Chely, si la gente lo ha visto, la gente te puede dar información de él, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, ahí están los números en la imagen y si tienen alguna información también me pueden marcar a mí personalmente. Mi número es 862-102-4882. 102-4882 con Lada 862 de Allende, Coahuila, con Araceli. Sí, Araceli, o como le digo, ahí en la imagen también están los números para hacer llamada, para la fiscalía, para donde sea, ¿verdad? Nada más que nos den información, cualquiera que tenga un dato,
que nos lo haga saber. Con mucho gusto, Chely, y gracias por la confianza. Para la gente que nos ve en la región norte del estado de Coahuila, que apoyen a la familia Rodríguez para que don José, conocido como el Cima, pueda regresar con bien a su casa. Sí, muchas gracias por recibir la llamada y por compartir la imagen, y cualquier persona que nos esté viendo en este momento, pues que no, si tiene información, pues que no lo haga saber, y de igual forma él que se entere que lo estamos buscando, si acaso él nos está viendo en alguna parte, que sepa que lo estamos buscando. Ya hemos andado pegando papeles en el centro, aquí en Allende. Cualquier información es importante. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Chely. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a Chely hasta el municipio de Allende, Coahuila. Ahora nos vamos con la información del pronóstico del tiempo. En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Para el día de hoy, martes, hay un 60% de probabilidad de lluvia. Muy seguramente nos va a llover aquí en Piedras Negras. 60% de probabilidad, 29 en la temperatura máxima, licenciado. 29 en la temperatura máxima. Ok. Y también por la noche tendremos una temperatura de 23 grados centígrados. Así es, también por la noche 60% de probabilidad de lluvia. Y aquí nos vamos al miércoles, mitad de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, el miércoles para mañana, 50% de probabilidad de lluvia, 32 la máxima, 23 la mínima. Jueves, 33 máxima, 24 mínima, mayormente soleado, al igual que el viernes, 34 máxima, 24 mínima. Ya para el sábado, para el fin de semana, tendremos 20% de probabilidad de lluvia, 34 la máxima, 24 la mínima. Para el domingo, 33 máxima, 23 mínima. La información de la autoridad en el tiempo. Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. ¡Pemex aquí está! Me están preguntando por qué no hay agua. Regresando del corte, les voy a mencionar las colonias que se van a ver afectadas en la suspensión del servicio de agua potable por reparación. En unos minutos regresamos. Día a día nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad y la mejor gasolina del país. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá y ahora del tuyo. Nos gusta estar cuando más nos necesitas. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex encuentra un aliado. ¡Pemex aquí está! Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo. Junio es el mes del medio ambiente, por eso una menos al relleno.
En Coahuila queremos reciclar 3.146.771 botellas de plástico. ¿Por qué? Porque ese es el número de habitantes que tiene el estado. Si cada uno recicla una botella, se disminuye la cantidad de basura en el relleno sanitario. Entra al Facebook de la Secretaría del Medio Ambiente para sumarte a esta campaña. Una menos al relleno. Fuerte, Coahuila es. Si superpreciazos quieres, venir a Merco debes. Tomate Saladet a $15.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $46.99. Melón chino a $8.99 el kilo. Y filete de mojarra de granja a $69.50 el kilo. Vigencia solo martes 29 de junio. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Gracias, gracias por continuar con nosotros y ya sabe, quien nos acompaña también en el programa, desde las calles de Piedras Negras, es Mario Enrique Alvarado Campos. ¿Mande? Ok, todavía, bueno, vamos antes con el tipo de cambio. Vamos con el tipo de cambio a la compra en 17 pesos con 50 centavos y a la venta 19.50. Cruces internacionales, puente número 1 y número 2. Mire, puente internacional número 1 se encuentra, todo hace indicar que despejado. Y el 2 sí cuenta con tráfico a esta hora de la tarde. Muy poco, ¿eh? Muy poco, pero sí hay tráfico. Vamos, mire, la gente. Oye, chavita, no tengo agua en la Doctores, en la San Joaquín, en la San Anselmo. Y así, mucha gente me ha estado preguntando de esa parte de la ciudad de Piedras Negras. Les voy a mencionar por qué. Ahí les va. El comunicado del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento dice, por fuga de agua en el tanque de agua azul de la colonia Altamira, así se denomina, tanque agua azul de la colonia Altamira. Se presenta falta de suministro de agua potable durante los trabajos de reparación. Cuéntele, colonias afectadas de 10:30 de la mañana a 8:30 de la noche del día de hoy, martes 29 de junio. Ahí le va. San Joaquín, San Anselmo, fraccionamiento Río Escondido, Hacienda La Laja, Lomas de la Villa, fraccionamiento Rancho Los Compadres, Villa de Fuente, Villa Campestre, Los Espejos, Portal del Valle, fraccionamiento San Isidro, fraccionamiento San Pablo, Altamira, sector Aeropuerto, San Ramón, CAP, Doctores, Lirifius, El Nogalar, Cecitec, Escuela de Medicina, Hospital General y Ejido Villa de Fuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 colonias sin el servicio de agua potable por fuga de agua en el tanque de agua azul de la colonia Altamira. Ya se está trabajando, ya la gente de CIMA se está trabajando en la reparación. El lapso más o menos de tiempo es hace algunas horas, un par de horas, 10:30, hasta las 8:30 de la noche. Ese es el lapso. Si no hay contratiempos, si no hay algo que entorpezca el proceso de reparación, ese es el tiempo estimado para que usted vuelva a tener agua en su casa. Ahí estamos. ¿Estamos? Perfecto, qué bueno, ahí está. Saludos y gracias por preguntar. Aquí también le informamos. Gracias. Chavita, saludos, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Lo que usted a mí me desee, que Dios se lo conceda doble. Así, tal cual. Lo que usted a mí me desee. Chavita, manda a los inspectores a la colonia Buenos Aires
calle manda a los inspectores a la colonia Buenos Aires, calle 10, tengo ropa tendida y una persona está quemando ramas y está la humadera, dice por acá, la humadera, dice, no dice, es la humareda, pero dice la humadera. Bueno, ahí está, con mucho gusto. Vamos antes con Mario Enrique Alvarado Campos, ¿qué nos tienes? Mario, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Super Channel y que nos ven en el Reportero Urbano. Bueno, pues fíjate que habíamos tenido muchos mensajes, muchas denuncias con el tema de pues la sequía que hay en la región norte de nuestro estado y obviamente en las ciudades cercanas a nuestro Piedras Negras. También ha habido preocupación por el nivel del río Bravo en las últimas semanas, en los últimos meses, y nos dimos a la tarea de recorrer los ríos, arroyos, afluentes, algunos puentes, y bueno, es muy desalentador ver cómo se encuentra el río, para empezar, el río San Rodrigo, completamente seco, chava. Yo recuerdo que no tengo más de a lo mejor medio año que acudí al río San Rodrigo, y pues llevaba algo de agua. No escuchaba absolutamente nada de agua, completamente seco el río San Rodrigo, el río del puente San Carlos, completamente seco, purísima, ni se diga, muy poca agua, el Madero del Río, acá en el sector de Madero del Río, Puente del Tesoro, todos estos están completamente secos. El único que tiene un poquito, pues es el que está ubicado en Jiménez, solo que se me fue el nombre, chaval, este río de Jiménez, ese es el que tiene un poquito de agua, pero la verdad es que sí es muy, muy alarmante esta situación para los ejidos, para las ciudades, y obviamente pues para los ejidatarios, para los agricultores, esta sequía tan grave que se está presentando, no solo en el estado de Coahuila, sino casi en todo el país, pero estoy casi seguro que la mayoría de estos ejidatarios nunca habían vivido una sequía tan grave como la que en estos momentos estamos presentándole en imágenes. Son situaciones muy impresionantes. Para mí ver algunos de los ríos que acudía de niño completamente seco, chaval. No, es que no es, por ejemplo, que en ciertas partes haya a lo mejor que un ojito de agua, no, es piedra. De cuenta que el río es puro caliche, chaval. Está completamente seco la región norte del estado de Coahuila. Pues vaya caso que nos compartes, Mario, de los afluentes que hay en la región norte del estado de Coahuila. Y las imágenes dicen más que mil palabras, las condiciones en las que se encuentran los cauces de estos ríos, triste y lamentablemente así, tal cual lo narras, que se encuentran sin agua, secos, y el problema que nos espera en los próximos meses en el tema de la afectación que puede provocar la falta de agua en los ríos de la región norte, Mario. Oye, chava, bueno, estaba viendo estos ríos que, bueno, pues por muchos años eran ríos muy importantes en la región. Imagínate que llegue a pasar una situación similar acá con el Bravo, no me quiero ni imaginar. Entonces también hay que cuidar el agua en Piedras Negras para justamente evitar, hay que darle un buen uso. Y bueno, pues es una situación que esperemos pronto comience a terminar poco a poco, que se generen ahí las lluvias, ya no estarlas espantando, porque apenas vemos nubes y ya estamos... pues ahí que hay el agua y que cuídense, no, que llueva todo lo que se pueda, porque la verdad estas ciudades, estos ejidos se las están viendo muy, muy duro. Fíjate, y algo muy interesante que nos compartes, Mario, porque el día de hoy en Telezócalo Vespertino con Naim Luján y Siboney Alvarado, ellos tendrán una llamada con el profesor José Luis Flores Méndez, que es el secretario de Desarrollo Rural, y para platicar de un programa del gobierno del estado que se denomina programa para el campo. Estaría muy interesante escuchar y saber qué programas se tienen para el área rural, sobre todo para enfrentar
el tema de la sequía, Mario? Sí, la verdad es que necesitan mucho apoyo estos ejidatarios en estas zonas rurales, porque la verdad, el vital líquido no hay, así de plano, chava, no hay. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información y sobre todo que con estas imágenes para que la gente se dé una idea del tema del agua y también de lo que nos espera en los próximos meses con esta situación, Mario. Vamos a tener también del centro de mensajes, algún reporte, alguna denuncia, pues con mucho gusto lo atendemos de momento, ahí vamos para atrás. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes, Chava. Buenas tardes a Mario Alvarado, ¿sí? Es algo muy crítico, muy crítico para la gente del campo, sobre todo, ¿no? Para la gente del campo. Pero bueno, pues, estaría muy interesante que usted se quede con nosotros en la programación de Super Channel 12, porque le comentábamos, el día de hoy el profesor José Luis Flores Méndez, el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila, tendrá una plática vía telefónica con este programa para el campo, para saber qué opciones, o qué iniciativas, o qué programas se implementarán en el campo, en el área rural específicamente, y apoyar a los ejidatarios, a los ganaderos, a todo este rubro con el tema este de la sequía. Chavita, mandan los inspectores, ya lo comentábamos, con mucho gusto le pasamos el reporte. Chavita, ¿no sabes cuándo van a mandar personal del municipio para tapar el bache que está en la entrada de los montes por donde está una refaccionaria? Pero no, claro que sí, con mucho gusto lo compartimos. Chavita, manda la perrera a la Bravo. Nomás dicen que vienen y nada, y los perros con plaga de garrapatas y roña en las banquetas de mi casa y de los vecinos en la calle Niños Héroes, número 305. Dice, como que el río San Rodrigo no lleva cascajo y arena, perdón, agua, y como hay, ¿qué, mi chava? Nadie ve nada, nadie oye, ni nadie sabe todo, se hacen de la vista gorda con la piedrera, como que el río San Rodrigo no lleva cascajo y arena. Bueno, pues ahí está, con la extracción del material pétreo que algunas empresas locales realizan en este tipo de cauces, ¿no? Sí, tiene usted muchísima razón, chavita. ¿Aún no tienen fecha para vacuna COVID, no? ¿40-49? No, todavía no. Dice por acá, hola, buenas tardes, Salvador. Aquí en año 2000 deben andar los policías de día y de noche porque en el mediodía, como a las 2 de la tarde o 3, ha pasado gente que ni conozco y terminan y te miran. Ay, aquí no entendí la palabra. Te digo porque dice, y te, ok, terminan y te dicen cosas, te digo porque me ha pasado, y cosas que no los conozco, y por eso te pido que pasen seguido los policías para que vengan a checar, por favor. Gracias, saludos. Vamos a ir a un corte comercial, ¿sí? Regresamos con la información. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. ¿Resultado del alcohol? Me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones, de forma inédita, los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021 en www.scjn.gob.mx. 10 años de derechos.
Suprema Corte, el poder de la justicia. En Coahuila, tú puedes prevenir incendios. Si sales con tu familia un día de campo, sigue estas recomendaciones. Lleva alimentos fríos. No hagas fogatas. Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal. Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro. Reporta cualquier emergencia al 911. Recuerda, si ves una columna de humo en los bosques, avisa. Fuerte, Coahuila es. ¡Sí, superpreciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Tomate Saladet a $15.99 el kilo. Jugo blanco mi marca tapa con 30, $46.99. Melón chino a $8.99 el kilo. Y filete de mojarra de granja a $69.50 el kilo. Vigencia solo martes 29 de junio. ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! Dice, bueno y bendecida tarde, chavita, por favor, diles a la ciudadanía que si conocen de alguien que repare o haga aparatos ortopédicos, me urge, soy una persona con discapacidad, mi aparato se me quebró. De antemano, muchas gracias, chavita, y demás personas que laboran en este medio de comunicación tan importante. Gracias. ¿Qué tipo de aparato se le quebró? Ojalá y me pueda mencionar qué tipo de aparato, por favor, para yo compartirle a la persona o quienes hacen este tipo de material que usted anda buscando. Con mucho gusto. Vámonos con la información, licenciada. Vámonos con Margarita Villa Portales. Ella es la encargada de este programa tan, tan querido por nuestros adultos mayores, que es el 68 y más. Bueno, ella nos platica un poco acerca, porque no nada más es el área urbana, sino también beneficios para el área rural. Así es, estuvimos pagando en San Isidro en la mañana, a las 11 de la mañana. Después de ahí nos vinimos aquí a Venustiano Carranza, empezamos a la 1 y vamos terminando. ¿Cuántos personas beneficiarios de estas partes de los ejidos? Sí, de San Isidro fueron 79 y de aquí tuvimos 61 personas. Pero muchas personas, ¿verdad?, que se les ha vencido sus tarjetas, ¿verdad?, también vinieron a cobrar. ¿Y si se les pagó? Sí, algunos tienen ahorita, como apenas se les venció, vamos a checar sus tarjetas, ¿verdad?, a ver si están sus apoyos ahí. ¿En el banco cómo? En sus tarjetas que apenas se les venció, posiblemente ya fueron depositadas. Se van a estar pagando las personas que normalmente cobraban lo de 68 y más, uh-huh. Y ahora van a estar cobrando las personas que se les venció ya sus tarjetas. Ahí vienen en el padrón y se van a hacer, van a pasar a cobrar ahí al CONALEP. Conforme al calendario que se hizo, dependiendo de la primera letra de su primer apellido y el horario que se les va a dar y fecha. Y en este caso, Margarita, hubo buenas noticias para nuestros adultos mayores porque vino un aumento, ¿no? Así es, anteriormente estaban cobrando 2.700 y llegó el aumento de 3.100, entonces pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, por eso, y que esperamos, ¿verdad?, que así lo decretó el presidente de la República, que se va a estar aumentando cada año, ajá, sí. Y también con quien platiqué en esta entrega de apoyos fue con la señora Luz María Rodríguez. Ella tiene 72 años de edad, sí, 72, es de Villa de Fuente, del ejido Villa de Fuente. Ella también recibió ya su beneficio del 68 y más. 72 años. ¿De dónde es ella? Pues ahora sí, como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. Estuve viviendo un tiempo en Rosita y me vine para acá ya, para Piedras. Ahora vivo aquí en Piedras. ¿Aquí en la Beca Ranza? Sí, no, allá en Villas del Carmen. Uh-huh. Oiga, ¿cómo le fue con lo del apoyo? Platíquenos. No, pues son muy bonita ayuda ahorita que mi marido no trabaja, está lesionado de sus cinturas, muy bien. Muy bien nos va con ese apoyito. ¿Cuánto le llegó ahora? 3.100 pesos. ¿Antes cuánto le llegaba? 2.000 y garra nada más. ¿Aumentó? Aumentó. ¿Qué tal? No, el presidente como sea está haciendo bien su trabajo. Ajá. ¿En qué ocupa el dinerito? En las cosas del hogar, lo que me hace falta y así. Y una parte lo guardo para lo que se necesite. Uh-huh. Porque aquí no tomamos agua de la llave, sino agua purificada.
Y es lo que la, para eso la copa. ¿Y los hijos no le ayudan los hijos? Sí, pero ellos tienen sus compromisos todavía con sus hijos y... Usted sabe que aquí no se... Estamos en la frontera y casi no alcanza. ¿Están las cosas muy caras? Están las cosas muy caras. Oye, ¿y de repente no le quitan el dinero a sus hijos? No, esos no son abusivos. ¿Pero hay no. hijos que sí? Hay hijos en otras personas, en otros hogares, pero conmigo no. Pues sí, yo le preguntaba a la señora Luz María Rodríguez, le digo, oye, ¿no le, de repente no le quitan dinero? Dijo, no, ellos no son abusivos, ellos no son abusivos. Hay otros que sí son abusivos en otras familias. Dijo, pero conmigo, no, no me quitan el poquito de dinerito que me dan. Bueno, ahí está. Y también hablando de esta área rural, ¿no? De los beneficios para los adultos mayores, también hay un programa muy interesante ahí en la delegación Venustiano Carranza que se llama Vida Plena. ¿Y qué consiste este programa? Bueno, de llevarle a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, llevarles una buena despensa. Trae café, manteca, azúcar, de todo un poquito de la canasta básica. De esto nos platica Ernesto Bermea Dueñez, que es el delegado en esa zona. En el cual nosotros aquí el primer año de gobierno empezamos con 30 beneficiarios que consiste en una despensa. Una despensa pues bien surtida para, unas, para las personas de la tercera edad. Mayores de 60 años que estén en situaciones vulnerables, ¿verdad? Ya conforme hemos ido avanzando los años, ahorita tenemos 56 beneficiarios en lo que es la delegación. Entonces que la idea de esto es de que es continuar incrementando los beneficiarios. Ahorita en el municipio pues, hay como 300 beneficiarios que pues, se les lleva sus despensas, pues nosotros lo hacemos a sus casas. O sea, no vienen ellos. No vienen. Pues tenemos primero la pandemia, ahora tenemos las incrementos del tiempo, el personal de la delegación o un servidor, pasamos hasta sus puertas de su casa a llevar la despensa a la persona de tercera edad. ¿Por qué? Pues cuidando por su edad, muchos enfermos, otros transportes, las distancias, y aparte de que pues lo apoyamos por parte de lo que es el alcalde, con una despensa que se domina el programa Vida Plena, nosotros pues la llevamos después del horario de trabajo. ¿Sí? Después del horario de forma voluntaria, a que llegue esa ayuda a todos los ciudadanos que son beneficiarios de este programa. Y en este caso, ¿cada cuánto se les entrega? Cada mes nosotros le hacemos llegar hasta por las puertas de su casa, ¿verdad? Esta ayuda municipal, porque son de recursos municipales y es el único municipio a nivel región norte, ¿verdad? O en el estado que lo tiene viendo por las personas de la tercera edad. ¿Qué contienen las despensas? Pues mira, contienen pues leche, manteca, aceite, sopas, papel, café, galletas, partículas, latería, pues lo básico, ¿verdad? Que les puedas ayudar a ellos, independientemente de esto. Pues también estar pendiente de las situaciones de ayuda. A nivel municipal tienen lo que es también alimentación, ¿verdad? Aquí nosotros se nos dificulta mucho más por las distancias, pero pues contiene muy buena despensa que tiene pues lo suficiente pues para que ellos sobrevivan algunos días, no es para todo el mes, ¿verdad? Es como todo. Uh-huh. Pero sí tiene pues muy buen apoyo y pues ojalá que le sigan brindando el servicio que se les sigue brindando para beneficio de ellos mismos. Y con este programa de Vida Plena, les permite a ustedes como funcionarios el acercamiento con la comunidad y saber de otras necesidades, delegado. Así es, mira, por ejemplo, es un enlace que tenemos con ellos, personas de la tercera edad. Lo que nosotros tratamos es de tener el enlace con ellos y de ahí, pues, al momento que visitamos, pues ya nos comentan otras necesidades, otras gestiones en otras dependencias, como puede ser, pues, agua potable, puede ser obras públicas, que el alumbrado. O sea, tenemos el contacto directo cada mes con ellos. Y lo que hacemos nosotros es tratar de darle solución y apoyarlos más lo que se pueda. O a la gente que está en la distancia, pues le llevamos el mensaje, qué días tenemos. Por ejemplo, ahorita tenemos la vacunación, si hay personas que se vacunen, depende de su edad, que ya pasó esa etapa. Pero tenemos nosotros, sabemos las condiciones de que ellos se encuentran, lo que es más importante, su salud. Enhorabuena, ahí está el delegado de, de esta zona, de la Beca Ranza, Ernesto Bermea. Saludos. Y mire, siguiendo con más información, hoy por la mañana acudimos a la calle Palmito de la colonia Año 2000, porque nos estaban reportando, vea usted, la fuga, tremenda fuga de agua potable. Sí,
la fuga de agua potable. De acuerdo al reporte, al centro de mensajes, se señalaba que este domicilio de la calle Palmito, marcado que en el 1118, que tenía, le cortaban y se volvía a conectar, le cortaba y se volvían a conectar de forma irregular. ¿Y qué provoca? El desperdicio del agua potable, una. Dos, obviamente la corriente ahí en la calle Palmito deteriora el asfalto, el pavimento, ¿y qué provoca? Baches. Y luego usted se va a quejar por los baches. Pero nos fuimos un poquito más allá en el tema de la calle Palmito 1118. ¿Será cierto que esta persona, que el propietario de esta vivienda, tiene un adeudo con CIMAS? Pues vea, le compartimos también, fuimos a preguntar a la gente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, y este es el resultado de la búsqueda de don Fidel Ibarra García, calle Palmito 1118, en la colonia año 2000. Saldo actual, ¿cuánto le debe a CIMAS esta vivienda que está desperdiciando el agua a diestra y siniestra? 18,029 pesos. Papá mi rey, así es. ¿Cuánto le debe don Fidel Ibarra García a la gente de CIMAS, de la calle Palmito 1118? Tiene un adeudo con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 18,029 pesos. Antigüedad, ahí donde dice antigüedad son los que es ahí semanas, licenciada. Porque si usted se fija, el último pago, esta persona lo hizo en el 2015, pero es en noviembre, licenciada, el 11 de diciembre del 2015, el 11 de diciembre del 2015 hizo su último pago al CIMAS. Hasta ahorita ya no se ha reportado para nada. Y tiene un adeudo de 18,029 pesos esta persona. Imagínense usted nada más, ¿verdad? Usted paga el gas, paga la luz, paga el internet, ¿no? Paga esto, paga el otro. Y siempre dejamos para lo último el recibo del agua. Motivo, razón y circunstancia, no lo sabemos, porque es un servicio vital para la vida cotidiana de nosotros, del ser humano. Porque sin agua no hay vida, exactamente. Sin agua no hay vida. Pero este individuo debe 18,029 pesos a la gente de CIMAS. Y por eso se la pasa con el tiradero de agua. ¿Por qué? Porque le cortan y se vuelve a conectar. Le cortan y se vuelve a conectar. Aquí ya van a tener que tomar otras acciones, como cortarle desde la inserción. Desde la inserción le van a tener que abrir la calle ahí y cortarle. ¿Por qué? Porque es todo el adeudo que tiene con CIMAS. Bastantísimo, mano, bastantísimo. Y aquí lo recomendable sería que se acerque a CIMAS, que haga un convenio, no un convenio de pago, para ya eliminar ese adeudo enorme que tiene con la gente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Imagínense. Vámonos a un corte comercial. Ahorita volvemos. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago a tiempo. Mi ingeniero, ¿qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son 2 meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo, lo más importante, se potabiliza el agua. No es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo y yo no quiero venir a molestarlos, una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Gracias, hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido.
CIMAS, estamos trabajando. Actívate por la salud todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Ven a las Macroplazas Unidos en familia y participa en la Ruta de Activación por la Salud. Encontrarás actividades deportivas, atención médica, caminatas y paseos en bicicleta. Tu salud es importante. ¡Reactívate! Gobierno Municipal de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. ¡Sí, superpreciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Tomate Saladet a $15.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $46.99. Melón chino a $8.99 el kilo. Y filete de mojarra de granja a $69.50 el kilo. Vigencia solo martes 29 de junio. ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! Siguiendo con más información, ahorita le doy lectura a sus mensajitos. Dice Chavita, buenas tardes, no hay agua en La Laja. ¿Tú no sabes algo? De antemano te lo agradezco. Sí, de hecho, ahorita lo acabo de pasar, pero permítame tantito, vamos primero con la última información y luego pasamos el comunicado de CIMAS. Porque hay una campaña de vacunación por parte de la jurisdicción sanitaria, donde ha desplegado en las colonias a personal de enfermería para la aplicación precisamente de vacunas a los niños de los diferentes sectores de la ciudad de Piedras Negras. Es el programa de vacunación denominado PROVAC por parte de la jurisdicción sanitaria. ¿Tenemos las imágenes, licenciada? Y mire, le comento, el personal de PROVAC, ¿sí?, del programa de vacunación, es personal de enfermería, el personal que vemos ahí en pantalla, ellos son los que andaban recorriendo o dándole un barrido para la vacunación de los menores en la colonia El Cenizo. Y ahí sobre la calle Héroes de Chapultepec, de la colonia El Cenizo, al revisar la cartilla de Juanito, el niño que vemos ahí, Juanito, ese día que fue el fin de semana, que fue el sábado, si la memoria no me falla, cumplía años y pues, lamentablemente por cuestiones económicas, X o Y situación, en su casa no le festejaron a Juanito. Y entre todos ellos tuvieron un gesto amable con el pequeñín, ¿sí? Tuvieron un gesto amable, se pusieron de acuerdo el personal de PROVAC y dijeron, vamos a comprarle la soda, unos fritos, unos pingüinos y para festejarle un poquito y hacerle un poquito amena su cumpleaños a Juanito y de paso cantarle las mañanitas. Licenciada, dele play. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Juanito, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Buena y muchísimas felicidades al personal de la jurisdicción sanitaria del área de PROVAC, que es programa de vacunación, que le festejaron a Juanito. Más personal de esto, sin duda, de estos con sentido humano que hacen falta, sin duda, con sentido humano de hacer este tipo de gestos muy amables. Enhorabuena y muchísimas felicidades. ¿Qué tenemos, licenciado? ¿Tenemos el comunicado, verdad? ¿O qué tenemos? No dime. Ok, adelante con el comunicado, licenciada, de la gente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, ¿sí? Para la que no me alcanzaron a escuchar o no me vieron hace algunos minutos que damos este comunicado de CIMAS, ahí les va. Por fuga de agua en el tanque de agua azul de la colonia Altamira, se presenta falta de agua
potable durante los trabajos de reparación. ¿Cuáles van a ser los trabajos de reparación? El tiempo es de 10 y media de la mañana a 8 y media de la tarde-noche. Así es, en Telezócalo Nocturno, más o menos, terminando el noticiero, y ustedes ya van a estar, les va a estar llegando el agua ahí a sus domicilios. Agua turbia por los trabajos de reparación, pero en lo que va fluyendo el vital líquido se va a ir limpiando, ¿ok? Colonias afectadas, ahí va. Es San Joaquín, San Anselmo, Río Escondido, Hacienda La Laja, Lomas de la Villa, Fraccionamiento Rancho Los Compadres, Villa de Fuente, Villa Campestre, Los Espejos, Portal del Valle, Fraccionamiento San Isidro, Fraccionamiento San Pablo, Altamira, Sector Aeropuerto, San Ramón, CAP, Doctores, Lirifius, El Nogalar, Cecitec, Escuela de Medicina, Hospital General y Ejido Villa de Fuente. Son los sectores que no van a contar con el vital líquido por reparación en una fuga del tanque de agua azul. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a la gente que me está preguntando. Ahí está. Buen día, ¿podrá proporcionarme el número del LIC del consulado o dónde lo puedo encontrar, por favor? Pues sería, si usted lo busca, él está en Eagle Pass, ahí en el consulado de la vecina ciudad de Eagle Pass, ahí sobre la calle Monroe, ahí se encuentra el cónsul Ismael Naveja Macías. Buenas tardes, chavita, disculpe, una pregunta, ¿todavía le van a donar a Ángel la cama? De hecho, hoy pregunté, porque ya me comenta la persona que ya la había donado, pero no desesperemos, dicen que la esperanza es lo último que muere, ¿no, Naín? La esperanza. Perfecto. La esperanza es lo último que muere. La gente que me está viendo, si ustedes tienen una cama de hospital en casita, no le dan uso, dónela. Que muchos se la guardan porque tienen un valor sentimental, ¿no? Porque era de mamá, era de papá, era de mi abuelito, era de mi abuelita. Por cuestiones de salud, lamentablemente falleció, pero tenemos la cama ahí guardada. No la queremos donar porque es un valor sentimental. Dónela, de nada le va a servir ahí, en la bodega, ahí en el cuartito que tiene, se está empolvado, se está echando a perder. Dónela, hay mucha gente que ocupa de este tipo de aparatos, ¿ok? Que necesita de este tipo de aparatos, de la, algo es la cama de hospital, ¿ok? Gracias, ya nos vamos, dice, ¿Cómo están las deudas de agua? Se hacen imposibles de pagar porque te la cortan y te siguen cobrando. Deberían ser cobrarte solo el mes de atraso y sobre ese mes. Sí, pero también somos irresponsables nosotros. Dice, ¿cómo están las deudas de agua? Se hacen, como esta, las deudas de agua se hacen imposibles de pagar porque te la cortan y te siguen cobrando. Debería ser cobrarte solo el mes de atraso y sobre ese mes un interés, pero te llegan recibos como si tuvieras agua, ni la luz ni gas hacen eso, ¿sí? Pero la luz y el gas usted lo paga y a tiempo. Y el recibo, ahí lo deja. Sí, exactamente. Ya nos vamos, quédese usted porque viene Naim Luján Muñiz Pola y también Siboney Alvarado, a continuación en Telezócalo Vespertino. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó.